primeras publicaciones se hacían a manita, así que eran muy tardadas y caras y necesitaban muchas personas para hacerlas. Luego, un valedor alemán de apellido Gutenberg inventó una máquina para producir muchas publicaciones impresas usando grabados en madera que se podían mover, la imprenta de tipos móviles. Después, estas piezas móviles pueden estar hechas de metal fundido. Con esta técnica se podían producir un buen número de impresiones más rápido y barato que con cualquier otro medio disponible en la época. Después de un tiempo, esta técnica llegó a México en 1539 de la mano de Giovanni Paolo, que trajo esta tecnología apoyado por el primer obispo de México, Juan de Zumárraga. Lo primero que se publicó en el Nuevo Mundo fue un libro sobre la doctrina de la Iglesia en español y en náhuatl. La primera imagen publicada fechada, que era independiente de un libro, fue el grabado en madera de Nuestra Señora del Rosario de 1571, hecha por Juan Ortiz. A partir de ahí, la cosa explotó. Producir publicaciones era más barato, más rápido y pues más accesible. Más personas podían acceder a eso que se producía, porque se hacían más, aunque no todos podían pagarlo. Conforme avanzó el desarrollo tecnológico, también fueron cambiando los procesos. A la imprenta con tipos móviles le siguieron la litografía, el offset, la serigrafía, las fotocopias, la impresión digital, etc. Hasta nuestros días, que podemos acceder a una impresora barata para imprimir en blanco y negro o a color cualquier cosa sobre papel. Muchas personas cerca de nosotros que usan la autopublicación como herramienta para dar a conocer lo que hacen. Aquí algunos.